Muy contentos con el cierre del año y con mucho trabajo. Los chiquilines están terminando las clases, muchos ya se retiraron porque salvaron todo, por suerte. Otros se retiraron a sus casas para tener unos días con la familia y vuelven a dar exámenes. Y otros todavía están acá dando los últimos exámenes o preparando las tesis. Este año tuvimos 7 egresados que empezaron a estudiar cuando abrió la residencia y terminaron ahora. O sea, ya tenemos la primera generación de egresados que eran de acá. Como que se culmina el primer ciclo. Se culmina el primer ciclo, sí, en estos 2 años. Ya tenemos una egresada en gestión humana, 3 en tecnólogo forestal, una egresada de magisterio, hay uno de rematador. Entonces, bueno, ese ciclo se cumplió y si bien los vamos a extrañar porque se van de la residencia, pero bueno, es un orgullo que estos 2 años lo metieron con fuerza en el estudio y se van de Tacuarembó con un título y con un montón de amigos que se hicieron acá. ¿Y actualmente están con las capacidades colmadas? ¿De cuántos estudiantes aproximadamente aquí? No estamos con las capacidades colmadas. Este año empezamos el año con 120 estudiantes, que algunos se retiraron porque egresaron, otros porque se fueron a estudiar a otro departamento, y ahora estamos con 100 estudiantes, más las visitas extras que recibimos de estudiantes que vienen del exterior del país o docentes que vienen a cursar maestrías o doctorados a la ciudad de Tacuarembó, a Línea o a la UDELAR, y nosotros los recibimos. Bien, y ahora durante el verano la residencia continúa abierta, consulta por los jóvenes que tienen que venir a rendir exámenes, alguna prueba en especial. La residencia está abierta los 365 días del año, 24 horas, y cumplimos con todos los servicios todo el año. Esto se hizo así porque hay muchos jóvenes que están trabajando en la ciudad de Tacuarembó y si cerramos la residencia, esos jóvenes no tienen dónde vivir. Y otros que vienen a estudiar, capaz que acá se concentran más, estudian más que en la casa, tienen más comodidades, salas de estudio, wifi, ayuda. Entonces, bueno, a veces para preparar los exámenes en pleno verano se vienen a la residencia. Y bueno, o sea que la residencia sigue funcionando con muchos menos estudiantes, pero sigue abierta todo el año. Eso es único en el país, todas las residencias cierran durante el verano, hay algunas que cierran los fines de semana incluso. Dentro del proyecto de esta residencia estaba claro de parte de la Intendencia Departamental que la residencia tenía que estar abierta todo el año y es así como estamos funcionando. Bien, los próximos llamados para cubrir esas vacantes, ¿cuándo serán? En el mes de noviembre es muy importante que esto quede claro en la población. Es el único mes que pueden presentarse a solicitar becas para el año 2024. Durante todo el mes de noviembre pueden solicitar. Entran a la página de la Intendencia y ahí se van a encontrar con el formulario, que lo descargan, llenan el formulario, juntan la documentación y la llevan a la Oficina de Desarrollo Social, que queda en la calle General Artigas, casi General Flores. Y es ahí donde se reciben las solicitudes de beca y las solicitudes de inscripción para la residencia. Ahí un grupo de profesionales de la Dirección de Desarrollo Social, que está compuesto por asistentes sociales y psicólogos, estudia el caso de cada chiquilín. Después eso pasa a una comisión de becas y más o menos en febrero se da la respuesta a quiénes obtuvieron las becas y quiénes no y qué beca. Es muy importante que se informe a la población que el periodo para solicitar becas es solamente el mes de noviembre. Y esto tiene una explicación. La Intendencia tiene que hacer un presupuesto anual. Entonces tiene que saber de cuánto tiene que desembolsar para las becas. Eso es muy importante. Entonces es solo el mes de noviembre. Después, para inscribirse, para ingresar a vivir a la residencia sin beca, se pueden inscribir durante todo el año. Ahora, por ejemplo, no, porque terminan las clases. Tendrían que ser para empezar en marzo del año que viene, pero se pueden inscribir en cualquier momento. En este momento tenemos lugar, la residencia tiene capacidad para 185 estudiantes y en este momento hay 100. Y eso es algo que tiene que quedar claro. No sé por qué a veces se dice que en la residencia no hay lugar y no es así. Estamos con 2/3 más o menos de la capacidad colmada. Hay lugar, además es muy espaciosa, tiene muchas comodidades. Así que eso son como cosas que tienen que quedar claras para que la población se informe. Bien, así que están habilitados para acceder a la residencia personas jóvenes que estudian a nivel universitario o terciario. Exactamente, tienen que tener 18 años cumplidos,
tienen que no residir en la ciudad de Tacuarembó, o sea, residir afuera de Tacuarembó o en otro departamento o en otro país, inscribirse en desarrollo social y tienen que estar cursando un estudio terciario en la ciudad de Tacuarembó. Esto es UDELAR, Polo Tecnológico, IFD, los Magisterio y Profesorado, Escuela de Enfermería y UTU. Esos son los estudiantes. A nivel terciario, los bachilleratos de UTU, del Polo Tecnológico, no ingresan acá. Los menores de edad tampoco. Los menores de edad los recibe el hogar estudiantil de la Intendencia. Nosotros somos una residencia universitaria. Eso tiene que quedar claro. A veces vienen a preguntar chiquilines que viven en Tacuarembó pero que quieren vivir acá. No, no podemos ocupar un lugar en un muchacho que tiene casa en Tacuarembó.